¿Bueno? Sí, sí, Talía, ¿hablas tú? Sí, ¿quién habla? Eric, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, pues hoy hay una función muy buena. Quería ver si querías ir al cine. ¿Ahorita? Pues, es a las 8. Es que me da pena. Pues, hola chicos. Hoy es el día, voy a ir a comprar unos dulces, unos juguetes, no sé qué voy a comprar. Le voy a hablar a una amiga que está en Nagoya, se llama Erika. Vivimos un poquito lejos, pero pues es la que, ¿cómo decirles? Como es mexicana, viviendo en Japón, vive en Nagoya, pero como tiene muy poco tiempo aquí en Japón, como que yo siento que es una turista y ve las cosas diferentes como yo. Entonces le he pedido un consejo y pues vamos a darle. De paso voy a ir a ver un amigo que es de Estados Unidos para que me ayude con la cámara y pueda yo comprar a gusto y filmar lo que vamos a hacer. Entonces, mientras, pues vamos a darle con este video. Es un grupo de salsa japonesa, no sé si lo conocen, se llama la Orquesta de la Luz, lógico, es un poquito vieja. Cantan en español, pero todos son japoneses. Para los que no me conocen, cuando yo era joven, yo vivía en Tokio, cuando era joven, yo era el viejo, no. Yo vivía en Tokio y allá, a veces iba a dar clases de karate en la embajada de Rusia y estaba al ladito de la Torre de Tokio, y la Torre de Tokio está al lado de una zona que se llama Roppongi. Roppongi es un lugar así como que muy... ¿qué les gusta? Muchos bares, muchos antros, pero más que nada discotecas, todo esto. Es ahí era donde íbamos a bailar salsa, yo y mis compañeros. Viejos recuerdos. Cuando vengan a Japón les recomiendo que vayan a Roppongi. Está muy chido Roppongi. Roppongi es... No es Japón, no es Japón, y me refiero a que estando en Japón encuentras de todos los antros latinos, americanos, brasileiros, música y comida, y pueden pasar al Hard Rock Cafe también, hay para muchos gustos, salsa, cumbia, todo, 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 música de disco, Roppongi no muere. Pues he llegado a la casa de mi amigo, vamos a ver si sale este tío. Okay. Pues ya estoy aquí con mi amigo, él me va a estar ayudando para grabar. Él sabe, ¿sabes español? No sabe español, es un chiste. Un mexicano, un americano, y nos vamos a estar comunicando en japonés. Ya, no te cuidas. Pues resulta que les hablan Alan Shokai, Jibunde. ¿Y usted? Jibunamae. Jikoshokai. Ego de. Ego demo, okay. Oh, okay. Well, I'm Alan. I'm from North Carolina in the United States. And I moved to Japan about 7 years ago permanently. And my wife's Japanese. And I just built a house. And I go to language school every day to learn to speak Japanese. And Roberto lives nearby, so we became friends. And thank you very much, Roberto, for everything you do for me. It's been very kind. Digo, yo le estoy hablando en español para no gastar mi inglés, no, más que nada, pero pues es buen amigo, la neta, o sea, ¿para qué ahorita le gusta traduciendo? No va a decir, ay, este güey no le entiende, sí, sí le entiendo. Bueno, pues ya estamos llegando a la primera tienda que vamos a entrar. Aquí en esta tienda venden como figuras. Hola Robin, ¿cómo estás? Oye, espero que estés súper bien. Y mira, estoy muy sorprendida por la idea del giveaway. Creo que es una muy buena idea y es una forma pues de que agradezcas a las personas por seguirte. Y tengo algunas ideas. Creo que tienes que dar cosas de lo tradicional a lo moderno y tratar de cubrir todos los gustos. Si te quieres ver espléndido, unas figuras de anime. Eso es una muy buena opción. Suena difícil, no te asustes, pero no es tanto. Mira, yo mandaré unos palillos tradicional de Japón.
Mandaré origami. Tú sabes que el papel de origami de Japón permite que las figuras sean más fáciles de hacer. También mandaría dulces. Dulces con los sabores que solo encuentras en Japón. Mandaría tatuajes. Mandaría Kitty. Algo de Hello Kitty. Es muy popular. Y también alguna curiosidad. ¿Qué tal los borradores? Gomas de borrar que saben a ramen. Y... ah, lo que encuentres de Japón, yo sé que a las personas les va a gustar. Te advierto que voy a participar, ¿eh? No te creas. Cuídate y pues seguimos en contacto. Hola chicos, soy Robin de Turismo en Japón. Pues por fin se me ha concedido poder hacer este giveaway que yo venía pensando desde hace mucho tiempo para todos ustedes. Y para este giveaway es para agradecerle y también al mismo tiempo para crecer mis redes. No quiero ser un mentiroso, ni un chismoso. Y pues bueno, es muy sencillo para ganarse este kit. Yo ocupo tres redes, lo que viene siendo este premio que va a ser el Rim para Facebook, este que va a ser Ryuk para Instagram y el... para que va a ser para el canal de YouTube. No importa de qué lugar me estén viendo, sea Colombia, España, Argentina. El costo del envío va a salir por parte de mía también. Entonces no se preocupen y esto va a ser totalmente muy fácil. Lo único que tienen que hacer es el primer paso en Facebook. Ir a la página de Facebook y en las publicaciones darle like y suscribirse para que ustedes estén atentos a las publicaciones que hacemos. Y también compartir y ponerle a todas las publicaciones hashtag de Turismo en Japón. Es muy fácil, es muy sencillo. El segundo paso para ganarse cualquiera de estos tres es ir a Instagram, suscribirse y ver de repente las publicaciones que yo subo y compartirlas. Compartirlas, entre más compartan, mejor. Y en todo ponerle hashtag de Turismo en Japón. Y el último y tercer paso, el más sencillo y fácil de todos, igual como Facebook, como Instagram, para ganarse a él, tienen que estar suscritos en el canal de YouTube. Hay muchas veces que ven mis videos o están suscritos y tampoco tienen activada la campanita que te da las notificaciones de cuando subo videos. Entonces, lo más fácil es compartir este video que estamos viendo ahorita y lo tiene que compartir con sus amigos, con sus primos, con sus vecinos, con todos y decirle de Turismo en Japón, Robin va a regalar un kit con varias cosas. Ya después vamos a estar diciendo cuál va a ser la dinámica de este sorteo. Tienen que estar pendiente en las historias de Instagram, que en las historias de Instagram va a ser a lo mejor donde voy a estar dando la dinámica para este concurso, o tal vez en las historias de Facebook. En la página también lleva historias que al mismo tiempo las tienen que estar checando. Digo, no se trata de estar metido siempre en las redes. Ahí va a haber un momento clave donde voy a decir aguas, que voy a subir una publicación X y las personas que estén ahí van a ser de las que van a ser ganadoras. O también en los próximos videos de YouTube voy a decir la dinámica y tienen que estar al pendiente, pero para esto primero tienen que estar, y lo vuelvo a repetir, suscritos en las tres redes: Facebook, Instagram y YouTube. Activar las notificaciones y por último poner hashtag de Turismo Japón. Bueno, y para no hacerse las más largas, como siempre, estén al pendientes y no olviden suscribirse y compartir, que eso es lo que los va a hacer ganar. Pues chao, sayonara chicos, bye bye, nos vemos en el próximo video y estén pendientes.